resulta que llegaba al colegio y en el colegio, pues el niño necesitaba era estar motivado por aprender matemáticas. Entonces tenía buenas destrezas perceptuales, porque es lo que se logra cuando uno le hace ejercicios a los niños de atención, pero no le interesaban las matemáticas. Entonces obviamente se distraía y seguía molestando y seguía jugando. ¿Es clara la idea? Entonces por eso hice toda la recopilación. Una cosa es los síntomas, otra cosa es el problema, y a partir de esa real identificación del problema podemos crear buenas estrategias. Y si ustedes se están dando cuenta, a mí no me gusta dar las cosas moliditas. ¿Sí? A mí me gusta darles la idea general y ya es responsabilidad de cada uno de ustedes lo que haga. Porque cuando uno da las cosas moliditas, uno termina volviendo al otro inválido. ¿Sí? Cuando uno da una idea general y usted asuma su responsabilidad, o sea, usted como profesor ya sabe que lo que hay que enseñarle al niño en primer lugar es a que se motive. Entonces empiece a crear estrategias de motivación. ¿Correcto? Segundo, que hay que enseñarle a los papás a que el niño se esfuerce en lugar de facilitarles la vida. Ese es otro fenómeno también pues que se está dando mucho en este momento histórico, cultural, tecnológico, y es que cada vez nosotros de adultos queremos la vida más fácil. Tenemos la lavadora, la secadora, tenemos pues muchísimas comodidades, la tecnología, el internet. Entonces ya antes hacer una llamada al extranjero era un complique. Yo me acuerdo que tenía uno que ir hasta Telecom a hacer fila, esperar 2 horas haciendo fila para poder hacer una llamada de 5 minutos porque no me alcanzaba más la plata, y ahorita ya por internet pues puede uno durar 3 horas, 4 horas ahí chateando con los que están afuera. Entonces la tecnología es chévere, pero infortunadamente lo que nosotros le estamos enseñando a los niños es que la tecnología facilita la vida, y ellos lo que están aprendiendo es eso, a que todo es fácil, a que todo se consigue fácil. Lo que les decía ayer de las tareas se hacen en internet en 5 minutos, mientras que nosotros durábamos toda una tarde haciendo una tarea. ¿Sí? Es eso, es enseñarle a los papás que cuando uno le facilita a los hijos, lo primero que hace es afectar su capacidad de esfuerzo. Y esos hijos se van volviendo unas personas inválidas. ¿Sí? Y van a ser parte de la gran cantidad de niños con necesidades educativas especiales porque el mismo ambiente los volvió inválidos. Tercero, debe enseñarle a analizar y a solucionar problemas de la vida en lugar de solucionarle los problemas. Esa es una consecuencia del afán. Cuando nosotros estamos de afán todo el tiempo, nosotros no dejamos que los niños solucionen sus problemas, sino que nosotros se los solucionamos rápido. ¡Ay, muestre, a ver, venga, yo le cepillo los dientes rapidito! En lugar de dejar que él aprenda esas destrezas. Muestre, a ver, le ayudo a abotonarse porque si no, no vamos a llegar. En lugar de que el niño se abotone. Eso es solucionar problemas básicos. ¿Sí? Y infortunadamente tenemos muchos niños en terapia con 8 y 9 años que todavía tienen dificultades para abotonarse, tienen dificultades para amarrarse, tienen dificultades para vestirse. Se les presenta un problema simple, tonto y sencillo y no saben cómo solucionarlo, porque están acostumbrados a que sus papás les solucionen los problemas y a que los profesores les solucionen los problemas. Debe enseñarle a ser creativo en lugar de enseñarle a imitar modelos. Ya pasó el fenómeno de patito feo, pues ese fue un fenómeno fuerte, fuerte, fuerte. Y pues muchos papás promovían esa imitación. No necesariamente diciéndole a la niña, ay, sé como Antonella, no, simplemente dejándola ser como Antonella. En lugar de mostrarle, ven, pero tú eres tú y tú tienes cosas más chéveres y tú eres diferente y pues chévere ser diferente. ¿Sí? El problema es que a los seres humanos nos da miedo ser diferentes. ¿Sí? Nos gusta estar en medio de todos, ahí similares, parecidos, ojalá todos igualitos con el mismo esquema, en lugar de ser creativos y pues mostrar nuestra real esencia. Y si ustedes se dan cuenta, los artistas sí afortunadamente desarrollan su creatividad, y a veces algunos artistas nos producen como, uy, ¿este qué le pasó? O sea, ¿por qué viene con esa pinta? Pues porque son diferentes, pero por lo menos no están imitando un modelo, están creando su propio modelo. Y ahí también hay que tener cuidado con los adolescentes, porque muchos adolescentes se la dan de creativos y lo que están haciendo es imitando modelos. Sí, entonces, no, yo me he visto así porque es que soy yo y es mi identidad. No, te estás vistiendo como todos los punquetos o como todos los emos o como todos los reggaetoneros. Sí, estás imitando un modelo. Y por último, hay que enseñarle a reconocer y a desarrollar el talento.
Sí, y ahí aprovecho y le hago publicidad a un libro que me ha gustado mucho del doctor Miguel de Subiría, que se llama Psicología del Talento y la Creatividad. Parece buenísimo ese libro, me parece excelente, es la mejor guía para mí, es la mejor guía educativa y que realmente construye un camino para que los niños aprendan a autoadministrarse. O sea, ahí el doctor Miguel mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, desarrolló el tal, pues trabaja el desarrollo del talento y por debajo de cuerda está estimulando el desarrollo de la autoadministración. Y como consecuencia, pues, ¿qué vamos a tener? Niños que no presenten síntomas de inatención, de hiperactividad, de impulsividad. Niños que aprenden a autoadministrarse y que construyen su felicidad intrapersonal e interpersonal. Lo ideal es que en cada colegio se hiciera un trabajo fuerte en torno al descubrimiento y al desarrollo del talento, ¿sí? Hay muchos colegios que promocionan eso a través de las izadas de bandera, a través de los encuentros, de los días de la familia, pero sería mucho mejor si fuera algo más riguroso, algo más disciplinado, donde los niños realmente vieran que vale la pena hacer eso y que vale la pena esforzarse. Y a propósito, muchos papás, cuando uno les pregunta por los talentos de los hijos, me dicen, pues él es muy bueno en fútbol, él estuvo en fútbol como 6 meses y luego se salió porque es que el profesor lo regañaba mucho. Después dijo, no, va a hacer baloncesto y duró otros 6 meses y no, él tampoco empató bien con el profesor y con los compañeros. Después quiso tenis, pero no, eso tenis era muy complicado, eso tocaba llevarlo. Pues ¿qué se le está enseñando al niño? A que intente, intente y no termine nada. ¿Sí? Una recomendación que yo le hago a los papás es que en lo posible le aclaren primero a los hijos, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer y si realmente tienen las aptitudes para hacer eso? En primer lugar. En segundo lugar, eso que vas a hacer, lo tienes que hacer hasta que demuestres que has aprendido algo. Es decir, si te vas a entrenar, si te vas a meter a entrenar fútbol, tú tienes que entrenar hasta que tengas un partido importante y después de ese partido importante, ahí sí tomas la decisión si te sales o no. ¿Sí? Ese es un acuerdo que se establece previamente con los niños. Con eso, ellos alcanzan a experimentar lo que es jugar, desarrollar todo eso por lo que han trabajado y finalmente ahí es donde dicen esto sí es lo mío, no es lo mío. ¿Sí? Lo mismo un niño que entra a estudiar guitarra o que entra a estudiar violín o flauta. O sea, hasta que no demuestre que realmente ha aprendido eso, no podemos dejarlo que se dé por vencido. Así hayan mil excusas. Los niños son muy buenos para inventar excusas. Es que el profesor siempre me regaña, pero ¿qué haces tú para que te regañe? No haces caso, te paras, molesta, le pegas a los otros, pues obvio que el profesor te va a regañar. No, pobrecito, es que el profesor se la tiene montada al niño. Sí, y eso en últimas es también facilitarle la vida. ¿Sí? Esperar que todo el mundo se adapte a los niños, cuando son los niños los que tienen que aprender a adaptarse al mundo. Esas son las estrategias que traigo para estimular el adecuado desarrollo de la autoadministración a partir de la casa, de las pautas de crianza de la casa. Obviamente hay muchísimas, muchísimas, digamos, ejercicios prácticos para cada uno de estos tópicos, pero eso, insisto, depende de cada uno. Y es más, cada uno lo debe crear. Yo mismo le digo a los papás, cuando hacemos sesiones de orientación, los pongo es a ellos a que creen la estrategia. Bueno, ¿qué vas a hacer a partir de ahora para estimular la motivación? Yo les explico la diferencia entre motivarlos y enseñarles a que se motiven. Y empiezo a preguntarles a ellos para que ellos den respuestas, porque es que si no se vuelven dependientes del terapeuta. Y entonces los llaman a uno a las 12 de la noche, ay doctor, es que el niño está haciendo una pataleta. No, pues ahí uno tiene que también enseñarles a ellos a ser independientes. ¿Qué debe enseñar un maestro para estimular el desarrollo de la autoadministración en sus estudiantes? Sí, ah, perdón, si habláramos de hace 12 años, diríamos, tiene que sentarlo adelante, otra vez, ¿no? Decir las instrucciones cara a cara, economía de fichas, reglas claras, pues eso sirve, ¿sí? Pero hay más cosas importantes que también se pueden trabajar. Una de ellas es estimular la motivación. Y en el ámbito escolar hay algo muy chévere que uno puede hacer para estimular la motivación. Y es hacerle, perdón, hacerle tres preguntas a los niños. La primera pregunta es, eso que vamos a hacer o que vas a aprender, ¿para qué te va a servir en la vida? Y no van a hacer lo que una vez dijo una profesora.
les dijo a sus niños, este tema que vamos a ver hoy no les va a servir para nada en la vida, pero el Ministerio de Educación lo exige. Entonces me toca dictárselos. No, pues, o sea, si está ahí es porque le podemos sacar algún provecho. Cualquier tema, así sea insignificante, tiene algún provecho y tiene alguna enseñanza. De nosotros como docentes depende que le encontremos ese sentido y que le transmitamos el sentido a los niños. Muchas veces yo he observado muchas clases de docentes y muchas veces la clase del docente empieza de la siguiente manera. Están todos los niños ahí molestando, el docente entra, se para, se queda callado, los mira a todos, no los saluda, ¿no? Los mira, se sientan y dice, ahora sí vamos a comenzar. No los saludó, ¿no? Recuerden que el saludo es importante para establecer el vínculo. Y empieza a copiar. Y los estudiantes no tienen ni idea de eso para qué les va a servir en la vida, ni si eso hace parte de qué aprendizaje, eso está relacionado con otros contenidos, eso tiene que ver con otras materias, tiene que ver con el proyecto que están manejando. O sea, no tienen ni idea, simplemente el profesor está dando su tema, ¿sí? Y yo sé que cuando un profesor hace eso, es porque o está cansado, o está fatigado, o está teniendo algún tipo de dificultad, entonces lo importante es que ese profe que está cometiendo esa falla, se mire a sí mismo y diga, bueno, ¿yo por qué estoy teniendo dificultades para vincularme con este grupo y por qué estoy teniendo dificultades para enseñarles el sentido del interés y la expectativa? Entonces, primer pregunta, ¿eso para qué va a servir en la vida? Segunda pregunta, ¿qué tiene de interesante? Cuando uno va a un congreso y ve un tema que uno ya ha visto 50.000 veces y que ya lo tiene trillado, pues uno dice, ay, qué jartera, me voy a salir a tomar tinto o a mirar los libros que hay por allá afuera. Pues no es interesante porque no es novedoso. Y a veces nosotros mismos como docentes nos quedamos en la rutina y no volvemos un tema novedoso. Hay una profesora muy querida que ella, cuando da, a ella le encanta dar clases de historia y siempre que da clases de historia se disfraza del personaje del que va a hablar. Y a partir de ese disfraz contextualiza a los niños en todo ese momento histórico y obviamente esos niños aman historia. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo vi historia en séptimo, me dio historia la profesora más viejita del colegio y ella nos pedía un cuaderno grandísimo de 100 hojas, cuadriculado, y duraba las 2 horas de la clase dictándonos. ¿Qué motivación, qué interés y qué expectativa logró va a generar eso? ¿Sí? Entonces el interés es eso, la novedad que yo le puedo poner al tema, y ahí yo mismo le puedo preguntar a los estudiantes cuando empiezo a hablar de un tema y que creo que les va a servir en la vida y les digo para qué les va a servir en la vida, después les puedo preguntar por qué es interesante este tema. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que es interesante este tema? Y por último viene la expectativa de logro. Y es una pregunta bien importante que casi siempre omitimos. Es preguntarle al niño, ¿tú crees que puedes aprender esto o no lo puedes aprender? ¿Sí? Cuando un niño dice, yo creo que no lo puedo aprender, ese niño pues está teniendo una baja expectativa de logro y al tener una baja expectativa de logro, pues obviamente no está teniendo una buena motivación. Porque es como cuando uno le dicen, bueno, va a correr los 100 metros planos y usted cree que va a ganar, no, yo no voy a ganar, pues ¿para qué corre? ¿Sí? Sí. Entonces la expectativa de logro es bien importante y cuando un niño tiene baja expectativa de logro ya nos toca mirar más a fondo en la parte emocional qué está pasando con ese niño. ¿Sí? Porque sí, la gran mayoría de niños tiene una buena expectativa de logro siempre y cuando se le haya enseñado el sentido de algo y el interés de algo. Si no se ha hecho ese trabajo, pues obviamente la expectativa de logro va a ser baja. Segundo, estimular organización. Así como un papá organizado hace que sus hijos sean organizados, un profesor organizado hace que sus estudiantes sean organizados. Yo recuerdo perfectamente a mi profesor de álgebra de octavo, que con eso yo aprendí que definitivamente a mí la matemática me encantaba. Y era un profesor muy organizado en sus clases, incluso tenía una letra espectacular, escribía en cursiva, pero una cursiva perfecta. Era medio obsesivo compulsivo, pero bueno, en esa época uno no se da cuenta de eso. Y este profesor, lo que más me parecía chévere, es que nos hacía organizar todos los exámenes en una carpeta. Y él nos decía, a mí lo que me importa es que ustedes aprendan. A veces en un examen uno no demuestra todo su aprendizaje porque le dieron nervios, porque se puso mal, porque se le olvidó. Pero cuando yo contesto el examen, veo la nota y yo corrijo el examen, es cuando realmente estoy aprendiendo. Entonces ese profesor nos hacía corregir los exámenes y nos decía, yo les pongo un puntico más por la corrección del examen. ¿Sí?
Entonces uno corregía el examen, le mostraba al profe y el profe decía, ah, bueno, listo, ¿y qué aprendiste ahí? ¿Cuál fue el error que cometiste? Y cuando uno veía, el error que cometí fue este, y recuerdo perfectamente el error que cometí en ese examen y por eso no me saqué 10 en esa época, y fue que en lugar de colocar el más, coloqué el menos. ¿Sí? Sí, que eso pasa, en álgebra le pasa a uno y lo peor de todo es que uno sabe todo el procedimiento y por ese signo le quedó mal. Y ahí es donde los profesores fácilmente pueden dañarle a uno el amor por una materia o hacer que uno se enamore más de esa materia. Si ese profesor hubiera dicho, ay no, mire, ah, es que son distraído, pum, y me bota el examen, pues obviamente yo hubiera detestado la materia. Pero cuando el profe me pone a mí a corregir, ni siquiera me dijo cuál fue el error, busca el error. Busco el error, lo encuentro y le digo, este fue el error, bien, chévere, entonces ya aprendiste. Obviamente le coge uno amor a la materia, va uno a estar motivado por la materia y por lo tanto va a poner atención, ¿sí o no? Bueno, entonces, estimular organización implica cuatro cosas: anticiparse, planear, jerarquizar y manejar tiempos. Anticiparse es que yo comparto más tiempo con mis estudiantes del que comparten ellos con cualquier otra persona. Entonces yo los conozco perfectamente. Yo sé qué es lo que a ellos más los altera, yo sé cuándo están bien, yo sé cuándo están mal, y muchas profes me dicen, no, yo a este grupo, además que cada grupo es diferente, así como cada estudiante es diferente, cada grupo es diferente. Y hay profes que me dicen, a este grupo me toca tenerlo ocupado todo el tiempo, me toca traerle siempre actividades extras porque trabajan muy rápido y cuando terminan es que se despelotan, ¿sí? Y ahí todos se vuelven hiperactivos. Entonces, lo que hace esa profesora es anticiparse, conociendo al grupo se anticipa, y establece unas medidas preventivas. Incluso la anticipación también tiene que ver con las reglas. Si yo tengo reglas claras en el salón de clase, y lo ideal es que desde la primer clase que yo tenga en el año con mis estudiantes, ponga reglas claras, ojalá máximo 3 reglas, porque más de 3 reglas es difícil recordarlas. ¿Sí? Si yo le pongo 20 reglas a los estudiantes, hasta a mí mismo se me van a olvidar. Pues si yo pongo 3 reglas, yo me acuerdo de esas 3 reglas. ¿Sí? Una de las reglas puede ser, por ejemplo, pedir la palabra. Y el que no pida la palabra tiene una consecuencia. La consecuencia es 30 segundos de control corporal. ¿Sí? Para que aprenda a regularse. Eso es anticiparse. Pensar en cómo se da la dinámica de la clase y qué puedo hacer yo para favorecer esa dinámica. Segundo, planear. Si yo planeo muy bien todo lo que voy a hacer en la clase, si yo tengo claro que vamos a hacer esta actividad y para esta actividad necesito material, pero resulta que a fulanito siempre le queda el material y estos papás no le han comprado el material a su tanito, entonces ¿qué hago yo? Tomar medidas preventivas, ¿sí? No le soluciono el problema, pero sí tomo medidas preventivas. Jerarquizar es establecer una serie de enseñanzas que doy por orden de importancia. Entonces, ¿qué es realmente importante que yo les enseñe? A veces uno está atareado de trabajo, uno está hasta aquí, y sobre todo cuando se acercan las entregas de boletines, entonces uno, ¿qué actividad les pongo para entretenerlos mientras yo voy adelantando trabajo? Infortunadamente eso pasa. Pues chévere que no pasara, pero bueno, hay que aceptarlo. En ese quehacer diario, yo puedo establecer jerarquías y puedo ver que hay cosas que realmente los puedo poner a trabajar y que son importantes y que le van a generar algún beneficio. Otra es manejar tiempos. Hubo un colegio aquí en Bogotá donde hicimos un trabajo muy chévere con unas estudiantes de una maestría y era el manejo del tiempo en el salón de clases y se inventaron un reloj lineal. Para los niños es más fácil ver el tiempo lineal que circular. Entonces empezaba la clase y el muñequito iba avanzando por el reloj. Y la profesora lo que hacía era, esto es con preescolar y primero y segundo de primaria, y la profesora lo que hacía era poner unos iconos, unos dibujitos que ya tenía en cada parte del reloj, y con eso los niños sabían que cuando el muñequito llegaba ahí, era que tenían que empezar a hacer eso, y tenían tanto tiempo para hacer eso, y luego tenían tanto tiempo para hacer la otra actividad. Eso hace un profesor que es organizado, y eso lo que permite es que los estudiantes tengan claro cuánto tiempo tienen, cuánto tiempo les falta, van observando el reloj, uy, tengo que afanarme, y con eso van aprendiendo ellos a autoadministrarse. Y por último, estimular ejecución. Estimular la ejecución implica favorecer, en primer lugar, la toma de decisión. Cada comportamiento que asume el niño, cada decisión que toma el niño,
pues trae una consecuencia. El problema es que a veces nosotros no le enfatizamos a los niños que eso que están haciendo es tomar una decisión, ¿sí? A veces decimos, te portaste mal, en lugar de decirle, tomaste la decisión de pegarle a tu amiguito, ¿sí? Eso tiene que ver con la ejecución. Cuando yo soy consciente de que cada cosa que pasa en mi vida es una decisión que yo he tomado, y si eso mismo se lo transmito a los niños, ellos aprenden a ser responsables. Porque uno es responsable cuando tiene claro que cada decisión que le pasa a uno en la vida, que cada cosa, perdón, que le pasa a uno en la vida parte de una decisión. Segundo, mantenimiento en la tarea. A veces nosotros mismos desfavorecemos el mantenimiento en la tarea. Cuando los niños están trabajando y empiezan a levantarse a mostrarme la tarea, a mostrarme dónde van, y se levantan, y ahí están interrumpiendo y están interrumpiendo el trabajo de los otros. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Quédate en el puesto y yo voy a revisar. Nadie se levanta. Yo paso al puesto, alzan la mano. Con eso les enseñamos a que se mantengan en la tarea. Incluso, muchas veces, de papás también, afectamos ese mantenimiento en la tarea. Cuando tenemos los niños bebés, cuando tienen más o menos entre 1 año y 2 años, que están ahí en su juego, y nosotros lo que hacemos es, están en su juego, pero ya vamos a salir, entonces le interrumpimos el juego, no, ya tenemos que irnos, y le cortamos el juego y lo sacamos, pues ahí le estamos enseñando a que no se mantenga en la tarea. Cuando un niño está jugando, tiene planeado ya su juego, se ha montado la película de cómo va a ser el juego, y cuando nosotros se lo interrumpimos, pues él aprende que no importa dejar las cosas cortadas, que no importa dejar las cosas iniciadas. Monitoreo es enseñarle a ellos a que se revisen, a que revisen su ejecución. Y eso, pues, yo lo logro cuando le doy una adecuada retroalimentación a mis estudiantes. Cuando yo le digo, mira, revisa, ¿cometiste algún error? No, revisa bien. Cuando yo a partir de preguntas lo llevo a que el niño focalice cuál fue su error, ahí le estoy enseñando a que se automonitoree. Si por el contrario lo que yo hago es inmediatamente señalarle el error, pues no le estoy enseñando a que se automonitoree y el niño empieza a sentirse molesto, ¿sí? Porque él cree que yo solamente me estoy fijando en los errores, cuando yo lo que realmente estoy queriendo es que el niño aprenda. Y la finalización, pues, es enseñarles a que todo lo que se empieza se tiene que terminar. Y para eso yo debo tener una buena planeación. Si yo planeo muy bien mi clase, si yo conozco muy bien el grupo, yo sé que podemos finalizar este tema hoy. Y al finalizar le hago la pregunta más importante que le puedo hacer a un niño que está aprendiendo algo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué aprendiste hoy? Cuando yo le hago esa pregunta al niño, el niño automáticamente hace un resumen de todo lo que vimos, ¿sí? Pero cuando yo no le hago esa pregunta, el niño llega a la casa y el papá le pregunta, ¿qué hiciste hoy? No, ahí pues hicimos unas cosas, recortamos, pero... Sí, no tuvo ni idea para qué hizo lo que hizo, no tiene ni idea ni siquiera para qué fue al colegio. A que la profesora lo regañara y a jugar con los compañeritos y no más. Bueno. Por último, quiero mostrarles unas conclusiones que son bien interesantes. Este es un gráfico de un libro que se llama El déficit de atención y sus comorbilidades. Es del año 2004. Y este es un gráfico muy interesante, a mí me gusta mucho. Hay un 47% de niños que tiene un déficit autoadministrativo solito, o sea que no tiene ningún otro problema, solo tiene un déficit autoadministrativo. Pero hay un 53%, o sea más o menos uno de cada dos niños tiene el déficit autoadministrativo solito, pues de todos los niños que tienen déficit autoadministrativo, uno de cada dos tiene solamente el déficit autoadministrativo y el otro tiene el déficit autoadministrativo más otro problema, ¿sí? Y aquí vemos cómo hay un 11%, de este 53%, hay un 11% que además del déficit autoadministrativo tiene trastorno depresivo mayor, ¿sí? Este estudio se hizo con niños en Estados Unidos de 4 a 16 años. 11% además del déficit autoadministrativo tiene ansiedad. 7% además del déficit autoadministrativo tiene trastorno disocial. 9% tiene depresivo, ansiedad y déficit autoadministrativo. 5% tiene disocial, ansiedad, déficit autoadministrativo. 6% tiene disocial, depresivo mayor y déficit autoadministrativo. Y 4% tiene de todo. ¿Sí? Por eso yo ayer les decía, es que uno no encuentra al niño con un solo problemita. No, se van sumando muchas cosas. Entre menos cosas se sumen, mucho mejor. Y lo peor de todo es que muchas veces por el mal manejo de esa problemática inicial,
se desarrollan todas estas otras problemáticas. Si tenemos un niño con déficit autoadministrativo y los papás no lo comprenden y lo regañan todo el tiempo y lo critican todo el tiempo, pues el niño va a desarrollar un trastorno disocial. O puede desarrollar también un trastorno depresivo mayor. Si el niño adora a sus papás pero no tiene ni idea de qué es lo que le pasa a él y quiere que le vaya bien, el niño quiere que le vaya bien en el colegio para responder, para hacer felices a sus papás y no lo puede lograr, pues ese niño va a tener ansiedad. Y entre más pasa el tiempo, más cosas se van combinando y obviamente va a ser más difícil manejar estas dificultades. Y estos son unos aspectos para que ustedes tengan en cuenta. La atención y la motivación dependen de la maduración cerebral. Eso hay que tenerlo claro y recuerden que la maduración cerebral está afectada por la variable genética, biológica y ambiental. Unas adecuadas pautas de crianza, el adecuado ejercicio de la autoridad y la disciplina favorecen el desarrollo de la atención y la motivación. ¿Por qué? Porque se está estimulando la autoadministración a partir de los hábitos. El desarrollo de la atención y la motivación está estrechamente relacionado con el desarrollo afectivo y emocional. Si hay algún problema emocional, si hay algún trastorno, si hay algún evento traumático, obviamente eso va a incidir en el desarrollo de la atención y de la motivación. Y por último, las estrategias se interiorizan mejor a partir de los entrenamientos y de los hábitos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por su atención. La plenaria se hace después. ¿Eh?